Esta tarde inicia la segunda fase del operativo Navidad y Año Nuevo, denominado Compromiso por la Vida 2020-2021. El general Méndez considera que las nuevas restricciones harán más fácil el cumplimiento de las medidas preventivas. Siempre le pedimos a la población ese comedimiento, esa mesura, evitar las altas velocidades, el tomar alcohol antes o durante. Y la calificación de las medidas la vemos siempre oportuna, además de que somos parte del gobierno, siempre la vamos a ver bien. Cerca de 40.000 personas entre brigadistas y voluntarios estarán trabajando en este operativo que cuenta con 1.121 puestos de socorro en todo el país. Asimismo, decenas de ambulancias y 3 helicópteros. También el Intrans dispuso restricciones al tránsito de vehículos pesados desde el mediodía de este miércoles. Guillermo García, Informativos Teleantillas.